Ah, mira. Ok. Vale, ¿quién empieza? Mira. I'm sorry, this question is going to be in English, but it's for the gentleman that was talking about the Italian voting. They did a similar voting application in the primaries in America. And what I seemed to notice was that people didn't believe it worked very well because they were trying to figure out which Democrat they should vote for. And the results automatically posted to your Facebook once you were done. And a lot of people found out that they were not Democrats, that they were actually more centrist Republicans. And so they didn't feel informed about their choices because of the app. But what it did do is motivate them to go vote so that they could prove their allegiance to the Democratic Party. And so I found that people often followed up on these results by posting, you know, pictures of stickers that say I voted and saying, well, this app was wrong. But ultimately, when you look at the outcome of the Obama elections, that they are, in some senses, especially in terms of military policy, more centrist Republican. So I wonder if you're in your data, it ever revealed people surprised, not just the politician, but the public itself, that they weren't who they thought they were. Propongo que hagamos, como hay muchas, recogemos unas cuantas, ¿no? Okay, so I have also a question about this voting advice application. So I used one in Italy, and I was very disappointed by the result. I mean, it did not tell me to vote for Berlusconi, but still it was not the party which was closer to me. And of course, I did not follow the advice because it's really biased because you it depends on the weight you give to each question. And so first question is if there are some tools where you can also say this question is important for me, this is not. So please compute my score based mostly on these questions and not the other one. Because how you choose which questions are relevant, this really changed the result. And so yes, there are other platforms for, I like very much this Your Priorities platform used in Iceland, but now they are using it in other countries, where people can rank their priorities. So it's more in the saying what is more important. So this is another form of democracy. And so I was also thinking, so this is, this, if these applications are so popular, this gives me the idea of a shift from representative democracy, because you are trying to use representative democracy in another way. So you try to say what are your ideas, and then to find the representative that has promised something that is closer to what you think. But then maybe we should really figure out something new where you can really talk about the issues. Bueno, gracias a los tres ponentes y también a la fantástica introducción. Mi pregunta iba para la primera presentación que ha habido y si partimos de, bueno, se han identificado muy bien distintos tipos de riesgos y que hay que tener en cuenta a nivel de privacidad y cómo debería ser un sistema robusto de voto electrónico y también se ha marcado un punto muy importante y es que pueda ser software libre para que se pueda verificar que realmente cumple esos protocolos. Sin embargo, luego hay una siguiente fase, que es la fase de implantación del sistema real. Yo como ciudadano puedo entender perfectamente cómo funciona el sistema, puedo ver que el código realmente implementa lo que hace el sistema, pero ¿cómo puedo saber que el sistema que está corriendo, que está siendo implementado, es realmente el código que está especificado? Para David, porque no acabo de entender si realmente habéis hecho algún test de concepto, alguna prueba, con todos los requisitos funcionando. Hi, well, thank you, gracias a los tres. Bueno, el ciudadano cero para ser tan callado, magnífico lo que dijo. Pero bueno, I have a question for Diego. I think that something very interesting that you have said is like
the e-vote changed the sense of the voting and democracy in itself. So when you put like a drawback that you don't have like the physical support of all the votes that you have developed and you need to print it, I don't know if that's a drawback or an advantage, since this like physical support, it's possessed by the government or the government institutions. So they control this, and it's a way of take out this control. And I don't know if you have this and analyze this in deeper in the research, or if I explain myself at least. Diego, se parlo, Diego, se parlo in spagnolo, capisci niente, capisci? Allora, prefiero en español. Tengo vergüenza hablarlo. Ah, ok. Ah, perfecto, ok. Vale, entonces me toca. A ver, primero, algunas son observaciones, otras son preguntas. La primera es que creo que no debemos, igual no era la intención, pero quiero recalcar, como somos nosotros que estamos organizando esta parte aquí en el FS Forum, que quiero recalcar que la idea no es que aumentar el voto y reducir la abstención sea una cosa buena de por sí. O sea, que yo soy abstencionista casi siempre y quiero decir que la razón por la que estamos abriendo este debate no es porque pensamos que reducir la abstención sea una cosa buena de por sí. Nosotros pensamos, o al menos yo, y creo que puedo hablar por las otras compañeros que han organizado esta sesión, la idea es que el voto es solo uno de los más elementos que están en este campo de batalla del que siempre hemos hablado y en que interviene en este momento la tecnología, como han explicado ellos, y por eso debemos bien conocer los elementos que tal. Entonces, tanto el voto como la abstención, como ciudadanos y como activistas, tenemos que utilizarla según la conveniencia que tenga para la lucha que estamos intentando llevar a cabo. Dicho esto, también quiero recordar una crítica que también tenemos respecto a lo que se llama democracia líquida. Hay una idea, bueno, ahora la resumo un poco pedestremente, que la democracia líquida es delegar tu voto dentro de la organización en la que trabajas, y cuando hablamos de organización puede ser tu organización, así como puede ser el gobierno de un país, de delegar tu voto, de pasar tu voto a una persona que tú consideras competente para representarte en una materia concreta. Que esto, lo siento mucho, a mí me suena mucho a lo que ya tenemos, ¿no? O sea, en teoría nosotros estamos delegando a gente como Rajoy porque nos garantizan que van a ser competentes en algo. Y entonces, no solo es perversa esta idea, es la idea contra la que queremos luchar, sino este vote advising es una perversión sobre esta misma perversión. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, se basa sobre un criterio que no me extraña que en el norte de Europa se entienda mejor, porque en el sur no, que los programas de los partidos tengan algo que ver con lo que luego los partidos vayan a hacer. Entonces, yo creo que en España, si tú dices, haz un test para ver si lo que dice el partido tal luego lo va a cumplir, o sea, creo que no, o sea, cualquiera sabe perfectamente que esto no es así. Me refiero, 20 millones de personas no, pero otros 15 sí. Entonces, también hay una diferente relación sobre la honestidad, la corrupción, etcétera, que dificultan estas prácticas. Dicho esto, mis preguntas es, ¿qué quiere decir que la gente ha utilizado el e-voting porque lo considera conveniente? Yo no he entendido conveniente, te preguntaba, Diego, ¿conveniente en qué sentido? O sea, una pregunta. Luego, otras preguntas que no he entendido bien de esto. Si el e-voting del que tú estabas hablando de los gráficos son e-voting en cabina o e-voting desde casa o desde teléfonos móviles o desde internet. O sea, estamos hablando de un e-voting en todo caso que implica un desplazamiento a un lugar de voto o un voto desde internet, para entender mejor la información. Y bueno, con esto. Ah, no, ¿y por qué? ¿Es un fracaso? ¿En qué sentido es un fracaso? O sea, el voto en Estonia ha sido reconocido legítimo por su propia población, y luego el fracaso ahí donde se ha intentado, como en The Netherlands, el fracaso es porque no se han reconocido los resultados de los votos, ¿o qué? Y luego, última pregunta. La pregunta que tiene la mayoría de la gente es que el voto analógico lo que tiene es que cualquiera lo pueda hacer.
puede hacerlo una persona que no tiene, por ejemplo, ningún estudio y que está y que vive aislado en la naturaleza o que no tiene ninguna relación humana, sabe que si yo pongo en una caja una papeleta y luego la saco y esto se corresponde, mientras que todo lo que tiene que ver con la máquina, necesitaremos siempre a unos técnicos, habrá siempre una gente que conozca de la máquina y otra gente que no conozca la máquina. Entonces se crea, en todo caso, una barrera que no veo cómo se pueda salvar, aunque la encriptemos todo lo que queramos encriptar. Habrá gente que sepa de esto y gente que no sabremos de eso. Perdonad si me he alargado. ¿Alguien más? ¿Cómo vais ahí? ¿Absorbéis más cuestiones? Sí, sí podemos. Hay muchas más preguntas, porque si es solo una. Vale, una más y. Bueno, en realidad quería hacer dos menciones. Bueno, quizá hablando de lo que dice Simona, muy breve. Creo que es muy importante el tema de la formación, pero es verdad que me parece que en documentales también he visto hace poco de gente formando a comunidades rurales a votar en urnas. Es decir, que a lo mejor el tema de la formación no debemos darlo por sentado, casi que ni siquiera en la tecnología de la urna, en determinadas votaciones complejas, con varias opciones, con opción prioritaria y secundaria, con lo cual en cualquier caso estamos hablando de formación. Pero bueno, mis preguntas van para David. Has hablado del voto revocable como una forma de evitar coacción. Entonces me interesaría si pudiera desarrollar un poquito más ese argumento, y entiendo que siempre es hablando de voto electrónico. Y la segunda, David me parece que también ha mencionado algo así como que la tecnología que ellos proponían decía, impide el conteo de votos hasta que no se termina de contar todo. Entonces, a mí lo que se me viene a la cabeza, yo por defecto o lo que sea, yo siempre hago la transición votación urna, votación electrónica. Entonces, tenemos el derecho como ciudadanos de estar en los colegios electorales cuando cierran las urnas, estando viendo cómo los de la mesa votan. Un amigo mío se puso a tuitear en la última, pues no sé cuánto. Entonces, ¿eso tiene traducción en vuestro sistema o es que lo dejáis de lado o yo no lo he entendido bien? ¿Vale? Gracias. Ahora vosotros. A ver, rápidamente. ¿Cómo sabemos que el código que está corriendo es el que funciona? Preguntabais. Evidentemente, y esto está ligado a parte del comentario de Simona, solo quien tenga capacidad técnica de entender cómo funciona puede hacerlo. Evidentemente, el sistema que nosotros hemos diseñado prevé una verificación en línea, tanto de que lo que está funcionando es lo que tenía que funcionar, como está funcionando. O sea, existen mecanismos para quien sepa, evidentemente, está instruido en cómo se maneja, en verificar que efectivamente tanto el programa que está funcionando es el que tenía que funcionar, como que funciona, como que lo que ves que está funcionando es lo que está ocurriendo. Esa por un lado. Pruebas, sí, hemos hecho. El prototipo, ya desde el 2005 hicimos pequeñas pruebas en espacios muy acotados y funcionaba. Lo que pasa es que la programación era muy básica y era para funcionar con unos cuantos portátiles imitando lo que sería el sistema. Evidentemente, una prueba con millones sería complicado. Intentamos sin éxito que se probara en varios espacios, y aquí lo que decir es que siempre las empresas nos han ganado. Y ahí, bueno, pues ya sabemos cómo funciona la política. Yo soy firme creyente de que las mordidas existen, y si pongo a tal empresa, pues luego me cae algo en forma de posible puesto de trabajo o dinero. Entonces a nosotros nos han dejado de lado. Nos hemos encargado más bien, estuvimos empotrados en varias experiencias que se hicieron en el Estado español para ponerlas verde. La última vez, la del voto, se fue en el 2005, el voto europeo, en el cual pues nos dieron cancha hasta en El País, que escribimos ahí un artículo bastante gañero. Como no estaba en Diagonal en Marcha, pues tuvimos que utilizar un medio de ese tipo, pero bueno. Más palabras. El tema del voto revocable. Nosotros, por el sistema que estábamos pensando y como lo diseñamos al principio, dado que se garantizaba, y tendría que explicarlo quizá más, el cómo se entra a la cabina y cómo se certifica que la persona que está votando no está acompañada de nadie y no tiene ninguna prueba para podérsela dar a otra persona, porque la única forma de verificar su voto es entrar a otra cabina donde inserta su tarjeta, se identifica biométricamente la misma y utiliza el software de la máquina, insisto, para verificar, pone en marcha
el hardware que está en la tarjeta y le permite saber que es esa persona y le dice cuál es el sentido de su voto. Pero esa verificación tendría que hacerse individualmente. Evidentemente no puede hacerse online y porque entonces se pierde la gracia y la falta de coacción. El voto revocable nosotros lo dejamos de lado y no es difícil técnicamente, pero en su momento dejamos de lado porque estamos diseñando otro tipo de sistema. También porque en su momento el tema de votación por teléfono, que lo descartamos, estamos hablando de SMS con un código de encriptado muy pobre en las antenas, pues estamos hablando de otra película. Actualmente, de hace ya unos años, con el tema de sistemas de smartphone, se podría plantear, yo creo que sería la solución, y de hecho en Noruega te digo que es como lo han hecho. Sistemas de votación de e-voting a lo largo del planeta, experiencias concretas hay muchas. Usan ordenadores, usan cabinas, usan teléfonos móviles. Aquí estamos en lo que hablaba antes de cuán complicado es en cada país la utilización de un sistema. En Suiza, ponía antes el ejemplo, se vota por correo electrónico desde hace muchos años y vota la mayoría de la gente. Por eso ha sido muy fácil implementar un sistema de votación desde casa. Tú dile a los gallegos que sí, que no pasa nada con que vota la gente por correo. Claro, que todos los problemas vienen de ahí. En Italia, como bien decía él, es delito si no te metes en la cabina electrónica. En Inglaterra, cuando yo viví, conseguí 4 tarjetas de votación. Es decir, como son mayorías cualificadas para elegir a un diputado y son grandes masas la gente que vota, pocas veces se elige a una persona por un margen estrecho de votos, pues son muy flexibles en el tema de cómo te autenticas y cómo. De hecho, yo hice la prueba y voté 4 veces con 4 tarjetas que generé, bueno, voy a contar, pero vamos, radiante fácil, no fue muy difícil. No, vamos, pues inscribiéndome como soy José David Carracedo Verde y se arman un lío, pues en unos lados era David Carracedo, en otros José Verde, en tal, en la universidad, en el registro de la ciudad, en fin, muy sencillo. Con esto lo que quiero decir es que cada una de las tecnologías no se puede extrapolar porque requiere de cuestiones bastante complicadas, pero experiencias hay muchas y funcionan con diferentes tipos de seguridad. En Inglaterra, por ejemplo, se vota con el móvil. Ha habido pruebas que se han utilizado y han servido desde el año, creo que 2006, que serían aquí, vamos, sería un cachondeo si se ponen aquí, pero ya te digo, allí es mucho más flexible. El tema de neutralidad. Lo que nosotros planteamos es que no se pueden saber los resultados hasta que todo el mundo haya votado. O mejor dicho, se puede instruir a la máquina para que tenga esa capacidad. Igual que se le instruye para que tenga esa capacidad, se le puede poner otras. Pero, por supuesto, se puede saber el índice de participación, por ejemplo, a lo largo de según va corriendo el sistema. Lo que no se puede saber es quién va sacando qué cantidad de votos. O mejor dicho, nosotros entendíamos que se debería mantener simulando la votación tradicional de forma secreta. A uno de los comentarios de Simona sobre el tema de cuán usable es y cuán confiable es, volvemos a lo mismo. Hay varias experiencias, quizá Venezuela sea el ejemplo más interesante por el problema político que tienen de batalla permanente, donde todos los sistemas de votación electrónica han contado siempre con mucha investigación sociológica, han ido adaptando. Tienen unos mecanismos absurdos en términos técnicos de comprobación, pero socialmente adecuados, que ha hecho que la gente se convenza que lo que ocurre en la máquina es lo que finalmente cuenta. De la misma forma que confiamos que nosotros utilizamos un teléfono, un cajero y funciona, supongo que en la práctica esa gente se daría cuenta de que eso funciona, pero evidentemente siempre tendría que confiar en los equipos técnicos, que serían los que verificarían el sistema. Equipos técnicos que nosotros lo que planteamos es que como es software libre y además se darían unas capacidades de intervención a toda entidad o grupo que quisiera formar parte del sistema de votación, pues habría muchas fuentes para verificar que eso realmente funciona. Y había alguna otra pregunta, pero paso el micrófono. Puedo hacer un inciso pequeño, pero claro, en Venezuela hacen lo del papel. Así me comentó no, yo también. En Venezuela es un sistema que incorpora autenticación y emisión de voto y luego hace un recibo pequeño que no tiene ninguna validez jurídica, pero sí tiene validez sociológica, que hace que luego, cuando se cierran las urnas, se cuenta. En los colegios que hay una urna, se cuenta esa urna. Cuando hay dos, se cuenta una. Cuando hay tres, se cuentan dos y así. Cuando hay cuatro, dos. Cuando hay cinco, tres. Y eso permite que la gente se haya dado cuenta a lo largo de varias votaciones que efectivamente el resultado es el de ahí. ¿Para qué ha servido el voto en Venezuela? En Venezuela había lo que se llamaba el acta matavotos. La gente votaba cientos de veces. El sistema electrónico lo que permite, al ser identificado el votante por huella digital y es un registro aparte, simplemente sale el número X420 de no sé qué, ha votado 3 veces. Y eso es un delito electoral. Pues en la primera vez que se puso el sistema hubo miles de infracciones, la segunda vez ya solo hubo 180, la tercera vez hubo 20 y la cuarta se acabaron. Eso en 4 años se acabó lo que era un problema endogámico. Entonces, cada sistema tiene su complejidad. Y su cultura política, que es la que hay que intentar abordar. Gracias. Voy a empezar de Simona. Yo he entendido perfectamente, pero debo contestar en inglés.
I'm a very convinced abstentionist myself, but to call yourself a convinced abstentionist, I think this is a normative point. You need to know the reasons why you are an abstentionist. So, the when we talk about electorates in general, we consider everybody in average, but you have different types. And the main prototype of voter that we know is completely apathetic. They invest 5 minutes every 5 years in politics, which is going and cast a vote. So the, for a lot of people, abstention is not because it's not a political position. It's an expression of complete disinterest. And the studies that we know about abstentionism, the wide part of abstentionism, is not because it's a political position. It's not a well-reasoned political position. I study politics and I spend, 12 hours a day about politics. So I think that my abstentionism is somehow justified, is political, and maybe yours is as well. One thing that I couldn't make clear is that electoral participation, we find in average that people, that these websites, these technologies increase participation, but the effect is not one directional. We have, for as many people that they are motivated to vote, we have a smaller amount of people that by using these tools, they decide they don't want to vote. Because they believe, they used to believe by faith that a political party was their political party and it, they were represented by this political party. Eventually, they find out that this party is not representing them at all. And for this reason, they say, I thought I had a party. I don't think, now that I see this black and white, I don't think I have a party. And this links to the two questions I get on this voting advice applications. You mentioned the example of the US, of people saying that they were, that the machine was, that system was flawed, right? Because it was telling them that they were Republican, whereas they thought they were Democrats. I give you an example. Out of the 1,000 people that was involved in the experiment, we had connection with all of them, in personal. We could do this by email. Five of them sent me an email accusing me that, as an academic, I'm a communist, because that's what Berlusconi says. A university are full of communists. So what happens? It happens that these people is so fond with Berlusconi and they are so sure that they support Berlusconi that once they state their political preferences and the system tells them that they are somewhere else completely, they did not even think that maybe their ideas were not matching with reality. They wrote me an email to accuse me of manipulation. Because this is what communists do. They manipulate reality in a way that makes an advantage to somebody else. So this, of course, you raised the point on the questions. This, the selection of questions, what questions are important. It's clear that if you are good at developing this kind of systems, you can pick questions in a way that can somehow address the results. This can be done and has been done. It has been proven. Yeah, it's always it's not really arbitrary, but I think that the core point here is not to advise people that this is the party you have to vote for, and this is not even to tell people you have to vote. This is only to show people a part of the political process that is the least known, because you have different reasons why you could cast a vote. One basic reason is that you are Democrats, so this is like a supporter of Real Madrid or Barcelona. You know what's your team, right?
So if you interpret voting in the sense of loyalty, of sports loyalty or religious loyalty, you don't need anything. You know what's your team, right? So if you give value to what's your team, then it's your team. You don't really need advice. But there are other reasons why you could cast a vote. For instance, you could like very much Zapatero, and you could really dislike Rajoy. Again, you don't really need guidance here. You know who you like, you know who you dislike. So even here, there's not much, we don't see any good need to give guidance. Likes and dislikes do not need to be guided. What can be guided is the perception of the political promises, because somehow they are not very clear. Sometimes party refrain from being open about certain proposals because they are unpopular. And this, I think, links back to what Simona pointed out. The difference between North and South. She says, in a quite simplistic way, but this is the same way I would put it. North and South are different when it comes to politics. Political parties in the North are more responsive, and you are somehow more, you could think that parties in the North are more likely to stick to their promises. For as much as this can be true. But I think that these voting application systems are a witness of the fact that parties have to stick, they testify that if the difference between the systems, because we try to develop these applications in Italy for like 5 years already. We never succeeded because not a single party collaborated with us. And they say, we can get out with not having a clear proposal in front of the entire electorate. Why you want me now to put black on white my stand on this or that? But with these applications and these technologies, the most promising part, I think, is that they can change the power relationship between parties and voters. Once parties, their position becomes known, then it's more likely than voters that vote because of those promises will go there and be harsh in getting them accountable. Whereas if we don't prime the relevance of policy proposals, then how can you get upset to the party because it didn't stick to the promises? Did you know the promises of that party? And a lot of people here do not know. So if there's one good thing that these systems do, is to make clearer and show publicly and widely that parties have policy proposals. So at least this is primed in voters' mind, and they will remember when parties break their promises. Whereas if you don't have anything like this, parties, how would you get them accountable? You didn't vote for them because of those promises. You voted for them because they were your team. What else? Last point, I'll be very quick on the fracasso thing. Estonia and Holland that Simona raised. In Holland, this was a grassroots thing, but was not millions of people. It was a very upset, small group of activists with a lot of computer scientists that just proved this system to be more problematic than thought, but they found good grounds to do this, because the government introduced these voting machines out of the blue, boom. You had the piece of paper, and now in 2006 you have machines, and people started to make questions. In Estonia, people is very happy about e-voting. Convenient in the sense of it's fantastic that I can use the internet, because otherwise I would have to bike for 20 kilometers in 5 meters of snow. This is what it was meant by convenient. But people was enthusiastic, not only because they didn't have to bike,
to get to the polling station. But people was enthusiastic because the government made huge efforts to justify in front of the country the good reasons to implement electronic voting, and they hired academics and computer scientists from all around the world. They hired the best computer scientists from California Institute of Technology in Pasadena. And these people went there. We also went there as social scientists. We shake the hand of the President of the Republic, and they wanted to make sure that the introduction of the system was good under all possible respects. And they communicated this well. They studied the implications of this quite well. They spent a lot of money. And eventually the Estonian population is very happy about e-voting. So they use it, and one voter in four uses internet to vote. In Holland, they did this out of the blue, from top to bottom, without consulting people. People got upset, and the machines costed millions of euros and are there, thrown. So it's a matter of establishing a fair connection between politics and people. That's it. Bueno, si no hay más preguntas, yo he aprendido un montón en este ratito aquí de la digestión. Podría me gustaría decir a mí un par de cosas muy rápidas. Vale. Que se me quedaron antes ahí en el tintero. Hablabais antes de la formación analógica, alguien hizo una pregunta por ahí. Evidentemente, en todo proceso electoral, una de las cosas que siempre se mira en observación electoral es lo que se llama educación electoral, que aquí es pequeña, pero en otros países es una gran parte del proceso, es conseguir educar a los electores. En muchas poblaciones, sobre todo aquí hablo de Latinoamérica, de hecho el voto electrónico, no el voto telemático, ha supuesto avances significativos. La educación es relativamente más sencilla y hay sistemas, por ejemplo, como en México, donde la máquina de votación electrónica te habla en tu idioma y te habla en idioma indígena, mientras que antes pues traducirla todo era imposible, etcétera. Bueno, digamos que facilita alguna de las cuestiones. En el sistema que nosotros diseñamos, porque ha salido el tema, también la abstención es secreta, es decir, no solo se sabe si has votado o no has votado, se sabe el número total de abstenciones, pero no se sabe qué gente se ha abstenido y cuál no, que entendíamos que también en algunas zonas podía ser un tema complejo. Y luego, simplemente, en relativo al tema de las pruebas que hemos hecho y por plantear un tema que siempre no se tiene en cuenta, no sé si sabéis cuánto es el costo de las elecciones, yo sabía que era mucho, lo estaba mirando en internet. Las elecciones del 2011 de municipales tuvieron un coste de 124 millones de euros. O sea, estamos hablando de unas cifras enormes que imposibilitan o hace que el sistema, para aplicarlo frecuentemente en consultas cotidianas, que es creo parte de la iniciativa y la intención de los que estamos aquí y nos gustaría promover, pues no funcionaría. Entonces, comparado con eso, este tipo de sistemas es complejo, pero no es tan caro como se plantea. Y sobre todo, bueno, cerrando como empecé, comentar que nosotros en varias ocasiones hemos hecho llamamientos a la comunidad que nos apoyaran en desarrollos más complejos de la cuestión. Abrimos dos blogs en el 2005 y en el 2009. En 2005 tuvimos dos correos, en el 2009 triunfamos, pues hagamos casi el doble. Es verdad que ahora el momento es distinto y también menciona en este sentido que en el Estado español existe una iniciativa que está funcionando, la Carlos III, desde el 2004 que empezaron el proyecto, que es el que ha sido el Ágora Voting, que lo utilizó el de Compromís hace poco en el Parlamento para que su voto estuviera vinculado con la gente opinaba. Entonces, esta gente, de hecho, ha lanzado un Open Work hace la semana pasada, que les ha salido relativamente bien. Pero bueno, desde aquí animar a que sea intención política, el futuro es nuestro y ahora hay capacidad de proponer y esto ha sido asumido y sobrepasar lo que es el votar cada poco en democracia representativa y lanzarnos a otro sistema de referéndum permanente. Bueno, hay un programa que se llama Democracia y Punto, muy interesante a ese respecto, creo que suena, ¿no? O suena por aquí este tema. Y bueno, pues si hay gente interesada, etcétera, pues no dejéis de contactarnos y si de aquí pudiera salir, montar un grupo que pudiera trabajar y depurar todo este sistema y mezclarlo con la gente que está trabajando, que hay muchas iniciativas del 15M han proliferado, pues bueno, nosotros desde luego encantadísimos de que esto sirva para algo más que para haber puteado a andar un tiempo en su momento. Si no hay más. Vale, pues si queréis hacemos 10 minutos de pausa, quedan dos paneles sobre dinero alternativo, monedas electrónicas y sostenibilidades varias dentro del sistema ese donde estamos. O sea que son 10:15, hay 25. Empezad a fumar en la escalera, ¿cómo andas?
Sobrevive a las tiranías utopistas de nuevos Moisés fratricidas y a su excomunión, acordada en cónclave por los internacionales.